que nada, agradecerles por acompañarnos, por estar aquí, agradecerle a Raúl la invitación y la presencia y por supuesto a nuestro candidato a gobernador José Corral por estar una vez más aquí presente en el departamento Las Colonias. Para el departamento también tenemos un plan, tenemos una propuesta y es justamente pensar el departamento de una manera estratégica, pensar qué departamento Las Colonias queremos, qué es lo que no se ha hecho en más de 12 años de la misma gestión a nivel departamental y qué es lo que necesita la gente del departamento de Las Colonias para que el departamento vuelva a ser esa tierra de oportunidades productivas, de empresas. Ahora José les va a comentar, en la provincia tenemos un plan hídrico. Ese mismo plan hídrico es el que estamos impulsando para el departamento de Las Colonias, pero además, sobre todo aquí en la ciudad de San Carlos, que lo hemos visto con la Ruta 6 hace un rato en la plaza, nos comentaban, los caminos. Tenemos un departamento sumamente productivo. Hoy estamos sacando cosechas récord, cosechas históricas que nos van a ayudar a salir adelante. Y hoy no tenemos suficientes caminos para sacar esa producción. No tenemos caminos terciarios de calidad. Esta gestión, estos 12 años del gobierno socialista se han encargado de esos caminos destruirlos y solamente emparcharlos. Estos caminos como el acceso a la Ruta 6, que hoy lo vemos lindo, lo vemos prolijo, pero sin embargo no podemos acceder a la Ruta 10 de una manera cómoda para sacar justamente la producción o las personas. Hoy a mí me toca estar al frente de un organismo nacional que es CAMI y lo veo también como lo dijo Raúl en salud. Hoy la gente para atenderse se tiene que transportar a la ciudad de Santa Fe, a la ciudad de Esperanza. Estuve en Matilde hace poquito y me comentaban que tenían que venir a dedo para poderse atender a un SAMCO y con suerte que haya un médico de guardia. Tampoco tenemos comunicación entre las localidades para que se muevan las personas. Entonces, sabemos que no es solamente arreglar caminos, sino que también que las localidades estén comunicadas y que las personas, tanto las personas como la producción, se puedan transportar. Ese es el plan que tenemos para el departamento, que el departamento sea no solamente una realidad geográfica, sino también algo pensado para la intercomunicación de las comunas. Creo que con José podemos trabajar bastante, lo vamos a hacer, nos estamos sumando a ese proyecto y hoy hemos comenzado y creo que vamos a estar por el buen camino.